Com totes les poblacions de la nostra província estan celebrant tots els actes principals i representatius de la Festa Fallera, en aquest 2023 hem volgut conèixer un poc més com celebra Torrent la Festa Josefina. Unes, ...uns actes que començaren al mes de febrer... ...amb la crida, el de Toreta, la cavalcada... ...i també a març s'extén com podem veure també... ...el trajat de la Mare de Déu, l'Ofrena o la nit del foc... ...també la crema del dia de Sant Josep... ...tot això amb carrers que s'omplin de fallers, de falleres... ...i també de veïns i veïnes que volen compartir... ...la festa gran de València propet dels fallers i falleres. Els convidem a conèixer la Festa de les Falles de Torrent. Estem amb Lluís Furió, president de la Falla Sant Roc, falla que organitza l'acte del cant de l'Estoreta. President, què és, en definitiva, el cant de l'Estoreta? Hola, buenas noches. A ver, el cant de l'Estoreta és es un concurso que organitzamos aquí en Torrent des de hace ya más de 45 anys ¿Por qué vino a Torren? Porque la falla San Roque participaba en la ciudad de Valencia, en la falla Plaza del Árbol. Entonces vimos que era un concurso de donde participaban niños, eh, donde traía la tradición, la cultura valenciana. ¿no? y pensamos de empezar aquí o, o pensaron no los más antiguos de la falla de empezar aquí en Torren, y bueno llevamos 45 años pues bueno al final pues es un concurso en donde se hace lo que es el, la figura del chiquetipi, no que representa pues un personaje de nuestra historia valenciana se hace también una composición grupal que es un pues bueno eh, al final yo qué sé eh, el es de la chiqueta de San Blay, y tal ...pues es una composición grupal, ¿no?... ...y luego también hacemos lo que es el can de la historieta... Eh, ...vienen los niños y nos cantan lo que es la, el can de la historieta. ¿no? Eh, tenemos entendido que tiene tres premios este acto. Sí, tiene tres premios, tiene lo que es, la, como he dicho... ...la composición grupal, el chiquet típico y lo que es el can. Hmm. ¿Y este año eh, alguien se ha llevado por excelencia los premios mayores?... Pues la verdad que sí, de las 11 comisiones de Torren, somos 29 comisiones ya, de las 11 comisiones ha habido una que se ha llevado los mayores premios, que es la Falla Camirreal, Real. Y desde aquí darles la enhorabuena, como siempre. Eh, también eh, cabe destacar que no es un acto en, los que, en el que celebra, se participan todas las fallas, ¿no? como has dicho, solo los, los que quieren participar. La verdad que es un concurso que está abierto a las 29 comisiones de Torren. Pero bueno, este año hemos tenido la participación de 11 comisiones. Perdón, en las tres modalidades, chiquetípica el can y la composición grupal, y estamos muy contentos porque ha sido una de las mayores participaciones de la historia del can de la estrella. La falla San Roque de Torrent también se ha llevado una pequeña, gran alegría con los premios de, en el Monumento Infantil y el Innoti Indultat, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Esta tarde mismo han dicho los premios, la Junta Local de Torrent. Y bueno, ya hace unos días tuvimos la, bueno, el orgullo de ganar lo que es el Innoti Infantil de todas las fallas, que como podéis ver está aquí, es la niña del Chop Florals. Y bueno, esta tarde nos han dado el segundo premio en sección primera de, de Todo Torren y la verdad que muy contentos y muy orgullosos. Nuestro artista, Santi Muñoz, bueno, ha hecho un trabajo excepcional. ¿Cuál es el eh, mensaje que se ha querido transmitir con eh, el, el montaje, la disposición de la falla infantil? Bueno, eh, al final lo que es la falla infantil es un homenaje a lo que es eh, nuestro par de trenor, ¿vale? Si te das cuenta y todo tiene es relativo al tema de, de la floralidad, florals, tal. Tenemos eh, lo que es el, el chiquito típico con el, la rama del almendro del de, 1 de febrero que celebramos aquí en Torreón, la cordá Y bueno, al final es un homenaje a nuestro par de trenor, que es. Bueno, que al final es el parque que tenemos, el que más queremos y donde podemos eh, disfrutar de una naturaleza estupenda. Doble alegría para la falla de San Roque con también uno de los premios eh, al monumento grande. Sí, la verdad que esta tarde ha sido para nosotros, o sea, lo mejor que nos podía pasar. El monumento, bueno, ha obtenido el primer premio en sección primera. ...y aparte tenemos también el Ninot Indulta de la misma sección. La verdad que muy contentos y bueno nuestros artistas, que es Sacabuch Art, pues bueno, la verdad es que los he llamado esta tarde y estaban, bueno, les faltaba venir aquí y darme un abrazo porque es que estaban súper contentos. Eh, ¿Cuáles son los elementos que destacas aparte del Ninot eh, indultat de la falla del monumento pues, grande? Pues mira, yo te destacaría uno y el principal, el lema, el lema, estén de moda. La falla San Rock. Hace 10 años que estamos de moda. Crecemos en censo, crecemos en abonados. Eh, bueno, estamos muy contentos, ¿no? Estamos que nos salimos. Estén de moda, bueno, pues ya lo veis, ¿no? Hay personajes que ahora mismo en la escena pública torrentina, como es el señor Claramonte, pues bueno, tiene una escena ¿no? suya, ¿no? Clara Monte de la canción Claramente, Pues bueno, eh, estén de moda, estén de moda. Pues que continuéis estando de moda y celebrando las fallas. Gracias. Muchas gracias, ¿eh?